Hey, buenas a todos, un saludo a Black, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Pues ¡bam! ¡Feliz jueves! Y bueno, ahí vamos, caminito al fin de semana. Y como todos los jueves, pues aquí tenemos nueva actualización semanal. Y aquí os pongo la localización, tanto de, bueno, carrera premium, contrarreloj, contrarreloj de RC Bandito. Y bueno, ya habéis visto lo que os he puesto ahí, ¿no? Yo he estado un par de días sin subir vídeos, se siguen cerrando canales. Y mira que yo advertí a algunos compañeros, incluso por privado, borrar los vídeos de GoodMode, borrar los vídeos de garajes, algunos no me hicieron caso, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego encima te tiran a ti hate. Es curioso, ¿verdad? Es curioso. Pero bueno, así están las cosas, ¿vale? Vamos a limitarnos a la actualización semanal. Tenemos el nuevo pedazo de carro, aquí Maybach Supernumbra doble F, ¿vale? O sea, no una F, sino dos. Pero bueno, es un cochecito deportivo, 1.300.000 dólares que nos podemos ahorrar si nos deja jugar o tirar de la ruleta en el casino. Ya sabéis que, por desgracia, a algunos compañeros no les deja. Y como vais a ver, también podemos tener la máscara que muchos me preguntan, esa de las de picas, la vais a ver que también está disponible. Bueno, ya sabemos, ¿vale? Método. En realidad, hay dos métodos. Sería uno, esperar 4, casi 5 segundos. 5 segundos es el tope, ¿vale? Aquí contamos 3, 4, o sea, 4 segundos. Y le damos un toquecito, PS4 sería el L3, hacia abajo, tac. ¿Vale? Un toque así seco, tac. ¿Vale? Entonces esta sería la tirada corta. Que vemos que se va, que se pasa y no va a caer en el coche, pues ¡eps! Como estamos en el Día Mundial del Fallo del Internet, ¡bam! Se nos ha desconectado el wifi o el modem. Y ahora vamos con la otra tirada, que sería darle un poquito antes, ¿vale? Yo aquí cuento 4 o 3, casi 4, y le doy el toque, ¿vale? Muy rápido, plum. Y entonces sería que dé la ruleta una vuelta completa, ¿vale? Intentar, sin mover la cámara, ya he visto que no hace falta mover la cámara. Y si veo que ya va a caer, pues digo, ¡ay, aquí me quedo! ¿Vale, Baldomero? Y pues eso, tenemos que tener un sitio donde vayamos a guardarlos. Si lo tenéis todos los garajes llenos, pues veis, yo aquí tenía localizado un afagio. No tengo el IRH8 porque me he desvinculado la cuenta del Social Club, previniendo cosas, ¿vale? Y ahí lo tenemos. Maybach Supernumbra FF, ¿vale? Curioso, ¿eh? Que nos pongan dos Fs. Pero bueno, hay gente que no le gustará, hay gente que sí le gustará. Repito, el coche son 1.300.000 dólares. Que no se os olvide coger aquí los 1.000 dólares diarios. Al que le deje, ¿vale? Al que le deje, repito, pues ya sabemos que hay compañeros, Argentina, etcétera, que no les dejan, F, ¿vale? F. No les dejan ni jugar a la ruleta ni a nada, ¿no? Bueno, esperemos que en el supuesto DLC grande que tiene que venir cara al invierno, a diciembre, bueno, se arreglen las cosas y podamos jugar todos en igualdad de condiciones, ¿vale, chavales? Bueno, pues cositas, a ver. Aquí en Dynasty, ¿vale? Como vais, os voy a mostrar. Es que no sé si decirlo, ¿vale? Porque es que tenemos. Me han pasado por ahí una captura, ¿vale? Para un posible, un car to car, que muchos me preguntan, modear, ¿vale? Car to car. Pero ya sabéis que las cosas buenas se lanzan los fines de semana. Pero como está el tema, como está con los trucos, pues yo veremos a ver cómo me las ingenio, ¿vale? Mientras aquí simplemente os estoy mostrando, no hay descuentos en nada, ¿vale? Ni hangares, ni club nocturno, ni club de maquinitas, o negocio de maquinitas, o recreativo, ni instalaciones, ni búnker, ¿vale? A mí me han pasado una captura que sirve esta mañana, pero veremos a ver, ¿vale? Entonces, ya veremos a ver cómo me las apaño. Si es simplemente comentarlo por la pestaña comunidad, a lo mejor poniendo otro título o mostrando otro vídeo y explicándolo, no sé, ya veremos, a ver. Y aquí pues os muestro los coches que tenemos en descuento, ¿de acuerdo? Tenemos bastantes coches en descuento, ¿vale? Algunos, si alguno de estos teníais ganas de comprároslo, pues bueno, ahí lo tenemos, ¿vale, chavales? Entonces,
Pues eso, más cositas. Yo ahora mismo no he comprobado. Espero que sigan funcionando los trucos que os subí, tanto el de duplicar solo sin ayuda, ha estado muchos días funcionando. Creo que a esta hora de España, 2-3 de la tarde que son, todavía funcionaba, ¿vale? Ese funciona bien, tanto en PS4 como en Xbox One. Fijaros, también tenéis el Kuruma blindado, ¿eh? Ojito que lo tenéis en descuento, ¿vale? Y el Kanjali, para el que no lo tenga, y el Truster, que bueno, para tenerlo ahí de decoración en las instalaciones queda súper guapo, ¿vale? Porque ya me dirás tú dónde vas con un Truster de esos, habiendo tanta opresor MK2 por ahí volando, ¿vale? Misiones por aquí de última jugada, doble de dinero, doble de RP, ¿vale? Aunque ha habido gente por ahí que ha publicado que había triple. También creo que hay doble de dinero, doble de RP en los negocios, ¿vale? Me parece de SecuroSer, ¿vale? De almacenes, cosas de esas, que eso no me ha dado a mí tiempo a entrar a grabarlo, pero me parece que esas cosas también hay doble dinero, doble RP, ¿vale? No sé si también en Club de Moteros habrá. Ahí tenemos también en modo adversario, yo os muestro todas las que hay, esta de base de misiles también. Y bueno, pues ya habéis visto, unas las podremos hacer solo sin ayuda y otras pues con amigos, con otros jugadores. Aquí tenemos, y a todo el que le guste pasar este fin de semana de los zumitos, pues bueno, pues te puedes permitir el lujo de que me parece que este botellón son 150.000 pavos lo que cuesta, ¿vale? Pues invitar a tus amigos y tomarte aquí una copichuela, ¿vale? Gratis esta semanita, ¿vale? Y ahora, como vais a ver, también que me ha dado por entrar y mirarlo, porque muchos me preguntaban, oye, la máscara esa que tú tienes de las de picas. Pues vais a ver que también está accesible para poderse comprar con fichas, ¿vale? Me parece, a ver si puedo, porque me parece que para aquellos que no puedan comprarlo con fichas, había un truco, no sé si es el que hacíamos con el de matar, ¿vale? ¿Os acordáis el de matar al amigo en la puerta del casino, que luego nos quedamos con el minimapa negro, etcétera? Bueno, pues de esa manera, ¿vale? De esa manera. A lo mejor haciendo eso podéis ir a la tienda de las máscaras una vez que tengáis ese minimapa negro y comprarlo con dinero para aquellos que no podáis comprarlo con fichas, ¿de acuerdo? Pero esta semana ahí las tenemos, ¿veis? Muchos me preguntaban que de dónde la había sacado, pues aquí la tenemos ahora disponible. Yo me he comprado las cuatro, ¿vale? Porque aquí ahora tenía fichas, aunque también tengo ahora pocas porque estoy probando unos trucos de intentar ganar dinero con las máquinas tragaperras, ¿vale? Cosas que estoy yo probando. Y bueno, ya lo sabéis, ¿vale? Y ya sabéis, la indumentaria de policía, ¿veis? Aunque la guardemos, ¿vale? Yo la sigo teniendo porque no me he puesto otra diferente, ¿vale? Si te pones otra diferente, pues desaparece, aunque la guardemos, ¿vale? No hay descuentos a la hora de venir aquí al Venice, a la hora de convertir el IRH8 en retro. ¿Veis? Entonces ya sabéis que si no hay descuentos a la hora de comprar, pues los coches luego, es decir, es más caro y luego, es decir, te haces un retro y te darán por las copias más dinerito. Puede ser un retro, puede ser un Sultan RS, el que tenga menos dinerito, para los trucos de duplicar, que siempre digo, ahí en Venice. Puede ser el Albany Primo, ¿vale? Es el más baratito de los que se pueden duplicar y nos sirve, ¿vale, chavales? Y bueno. Lo dicho, veremos a ver si al final hay algo nuevo para mañana o no y de qué manera yo puedo ponerlo y compartirlo con todos vosotros. Porque como digo, yo ya estoy mirando otros juegos, me he instalado bien instaladito el Modern Warfare, que pesa muchísimo, más cosas, otros juegos, y veremos a ver porque las cosas están como están. A mí me tocó también la China, tuve que cerrar el canal con 440.000 suscriptores y... ya está bien, ¿no? Ya está bien de que nos cierren canales, Rockstar, por, no sé, intentar duplicar o ganar o cerrarnos las cuentas a todos como nos han hecho a 100 y a miles de chavales, ¿vale? Me parece, pues no sé, abusivo, no, lo siguiente, ¿vale? Lo siguiente. Yo te digo, te quita. ¿Ganas dinero? Pues que te quiten dinero, pero no les... Bueno, ha sido desastroso lo que ha hecho Rostar. Veremos a la larga si lo que han hecho al final trae cola o no trae cola. Y se arrepienten o no. ¿Vale? Yo creo que lo que tendría que hacer es devolverle a los chavales esas cuentas, aunque sean con cero, pero dejarles su nivel, dejarles sus coches y dejarles sus indumentarias, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ya veremos a ver. Así que nada, chavales, ahí os dejo ahora con la carrerita, con este, bueno, deportivo. ¿Vale? Ahí va Supernumbra, FF.
Y pues le he dicho, ¿vale? Ya os daré más información, porque os pienso subir un videíto especial con todo lo que ha pasado ayer, con esos personajes que se dedican a lo que se dedican, a insultar a jugadores, a comunidades, a estafar, etcétera, etcétera. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y, como siempre, As Black. Carrying coffins.